Esto es Radio Macondo Radio y Periodismo Independiente. Ser un defensor de los derechos humanos en Colombia o ser un líder de la restitución de tierra en el país es definitivamente una labor condenada. Es una labor en donde centenares de colombianos han dejado la vida. De hecho, en los últimos 14 meses se han presentado 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra este grupo poblacional. Entre el 2002 y el 2016, 558 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, lo que muestra una política sistemática de exterminio en contra de los defensores, en contra de cualquier colombiano que abandere un tema social y que lo defienda. ¡Radio Macondo! El pasado mes de abril fueron asesinados 10 líderes indígenas pertenecientes a las comunidades Agua, Huaunán y Quitequihue. En 20 años han sido asesinados en Colombia 2.500 sindicalistas. ¿Quién dijo exterminio del movimiento social y popular en Colombia? Pues ahí está. En este instante, la Defensoría del Pueblo está alertando sobre una arremetida paramilitar. De hecho, ya están los grupos neoparamilitares de las autodefensas gaitanistas. Ya están en 15 municipios de los 30 que tiene el departamento del Chocó. Una situación que se repite en diferentes departamentos del país. ¡Radio Macondo! Y mientras los diferentes sectores sociales del país siguen reclamando por salud, educación, justicia, en fin, por lo que debería tener un Estado garantista de sus derechos con su población, mientras eso ocurre, los líderes sociales en Colombia siguen cayendo como moscas. Pues aquí están las cifras. Entre el 2016 y lo que va corrido el 2017, se han presentado 395 amenazas, 83 asesinatos, 44 casos de personas heridas, pues, 9 desapariciones forzosas y 12 casos de tortura contra este grupo poblacional. Radio Macondo. Los invitamos para que sigan los medios alternativos y populares, los medios independientes. A nosotros nos encuentra en www.radiomacondo.fm o también en nuestras redes sociales. Radio Macondo.